hacer una review de la guitarra Cod modelo CR 280 y ver las diferencias que hay con las otros dos modelos, que son la 200, la 250 y la 280. Son guitarras muy muy parecidas, pero tienen dos o tres detalles que vamos a ver las diferencias que hay. La 200, las dos, tres tienen la misma construcción, es decir, el mástil va encolado al cuerpo, no va atornillado como otros otros modelos de otras guitarras. La Les Paul van encolado el mástil al cuerpo y eso le va a dar un sonido un poco característico, un poco más de susta, un poco más de aguante, más transmite mucho mejor el sonido de una parte a otra. Pero las tres son exactamente igual. En el cuerpo de la guitarra pasa un poco lo mismo. La 200, las tres guitarras son de caoba maciza. Las Epiphone y las Gibson no son macizas, las Epiphone son laminadas y las Gibson son macizas, pero luego llevan los característicos agujeros que de tanto se ha hablado de esos agujeros de las Gibson. Estas tres guitarras es caoba maciza. Y una caoba muy bonita, es caoba asiática, por supuesto, es coreana, una marca coreana, es una caoba asiática, no es la hondureña, que es la más mítica y la que mejor sonido da, pero suenan muy bien. Las diferencias es que la 200 es caoba entera, maciza, la 250 es caoba maciza, pero lleva una tapa de un milímetro nada más de grosor, que lo único que hace es embellecer, o embellece con el flameado, que es lo que lleva la 280 también. Y la 280 lo que tiene es caoba maciza, tiene la caoba maciza, tiene la lámina de un milímetro embellecedor para hacer el binding, y lo que tiene es una tapa maciza de un centímetro y medio de arce. Ese arce lo que le va a hacer es un sonido distinto, le va a hacer un sonido un poco más peculiar, un poco más rico, más con un poco más de agudos, un poco más alegre. Es un poco distinto. En guitarras de menos de 600 euros, creo, me parece que junto con la PRS es la única que lleva la tapa maciza de un centímetro y medio. Todas las demás que digan que lleva la tapa de arce es nada más un embellecedor, es un milímetro nada más. El mástil en las tres es exactamente igual, son mástiles de caoba, al igual que el cuerpo. Tanto cuerpo como mástil es de caoba, en las tres igual, en la 200, 250, 280, y el mástil es el típico de una Les Paul. Son mástiles, bueno, la escala es más pequeña, es más corta, tiene menos trastes a la vista, claro, tiene es más gordo, lo que es el mástil es un poquito más gordo que una Strato, que una Ibanez, pero a los que nos gusta la Les Paul son muy 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 cómodos, muy cómodos. El acabado de la caoba en el mástil desliza perfecto y es muy muy bonito, está muy bien. El diapasón vuelve a pasar exactamente igual, las tres es el mismo diapasón, es un diapasón hecho de palo santo o palisandro asiático, pero que está bastante bien. Yo el mío ahora mismo lo tengo un poco seco, le tengo que echar aceite de limón, pero está un poquito seco, pero la verdad es que es un diapasón bastante cómodo. Es de escala corta, como he dicho antes, y lo que sí que es de 12 pulgadas. 12 pulgadas quiere decir que es totalmente plano, que donde tú pones los dedos es totalmente plano, y eso le va a gustar a unos y no le va a gustar a otros. A mí me parece mucho más cómodo así, con de 12 pulgadas.